La Organización de Naciones Unidas concluyó que la privación de libertad del empresario Enrique Rice ligado a supuestos casos de corrupción violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, catalogándola de arbitraria. Ante eso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU solicitó al gobierno salvadoreño tomar las medidas correspondientes para remediar la situación. En ese sentido, el organismo considera que la mejor opción es otorgarle a Rice la libertad plena y concederle el derecho a obtener una indemnización y otras reparaciones conforme a lo establecido en el derecho internacional. Y para ello debe tomarse en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio, reza la resolución. Además, el organismo insta al Ejecutivo a concluir de inmediato el proceso en contra del señor Rice. También solicita realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno al caso y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El gobierno deberá enviar información sobre las medidas de seguimiento planteadas por el grupo de trabajo en un plazo de seis meses. Como parte de las solicitudes del grupo de trabajo al gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en su sitio oficial el dictamen. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.